días, que hace ya la 29ª desde que en el mes de marzo del año 2013 iniciara su singladura. Y ya en este lustro pues llevamos cinco años dando voz a las ideas, como tenéis cada uno de vosotros en vuestra silla un histórico de las diferentes conferencias que hemos organizado. Para aquellos que no lo conozcan, el Foro de Asturias es una tribuna cultural desde la que facilitamos que se impartan conferencias de temática de toda índole y en la que se respeta, insistimos una y otra vez, como no puede ser de otra manera, la libertad de cátedra como derecho fundamental de cada uno de los ponentes que han tenido a bien impartirnos su sapiencia. Y eso forma parte también de lo que denominamos la libertad académica. En estos casi cinco años nos han acompañado desde docentes de la universidad, personas del mundo de la investigación, del ámbito de la política, de la economía, profesionales liberales y personas vinculadas al mundo empresarial, como hoy nos acompañan. Y entre otros nos han trasladado su conocimiento y su visión con el objeto de cada conferencia. Y se han tratado diversos temas, pues desde el coraje para cambiar a Asturias, cuentos, mitos y leyendas del Naranjo de Bulnes, la transparencia en las administraciones públicas o la última, de Jovellanos y la carretera de Castilla. Hoy la conferencia será impartida por don Vicente Boluda Fos, presidente de AVE, Asociación Valenciana de Empresarios, que versará sobre el impulso al corredor del Mediterráneo y la implicación de la sociedad civil. Después de la conferencia, abriremos un turno de preguntas para comenzar con nuestro habitual coloquio y para ello pues nuestro personal auxiliar dispone de unos impresos, los cuales ruego que escriban la pregunta correspondiente a aquellos que estén interesados en formularla y posteriormente el personal auxiliar la acercará a este moderador para una mejor ordenación de las mismas. Y ahora, sin más trámite, para la presentación de don Vicente Boluda, tiene la palabra el presidente del Foro de Asturias, Francisco Álvarez Cascos. Muy buenas tardes, señoras, señores, amigas, amigos. Un saludo especial a los que siguen este acto a través de la conexión en streaming y que estarán en muchos rincones de Asturias y de España siguiendo esta conferencia que se celebra en este gran salón del Hotel de la Reconquista bajo los tres impresionantes murales de Joaquín Vaquero Palacios, que son tres soberbias fotografías de lo que, o retratos de lo que es Asturias. En este salón, digo, hoy el Foro de Asturias se siente muy honrado con la presencia de Vicente Boluda, cuya conferencia, como ha recordado el moderador, hace el número 29 de las celebradas desde su creación. Desde la creación de esta tribuna que ha dado voz y ha promovido coloquios sobre muy diversos temas culturales, científicos, políticos, académicos que están de actualidad en Asturias y en España. Hoy es el turno de Vicente Boluda, un gran empresario español, armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, cuyas siglas son AVE, y cuya mejor tarjeta de presentación está al alcance de todo el mundo. Es la espectacular página web de la asociación que preside, www.ave.org.es. En ella, cualquier ciudadano puede abrir la pestaña denominada el Corredor del Mediterráneo y entenderá fácilmente los méritos que hacen acreedor a Vicente Boluda del interés de todos nosotros por su obra empresarial y cívica. En la portada de esta página web podemos leer: en una Europa comprometida en facilitar la libre circulación de personas y mercancías en su territorio, como mejor catalizador del proceso de construcción de la Unión Europea, el Corredor Mediterráneo es, sin duda, el proyecto que más contribuirá a fortalecer a las economías de la cornisa mediterránea española en sectores tan importantes como el turismo, la industria, la agricultura, la logística
y para áreas tan relevantes como la innovación y el conocimiento, fundamental para el futuro de España y de Europa. Bajo el estandarte de Quiero Corredor, la asociación que preside Vicente Boluda lleva recogidas 66.247 firmas, entre ellas la mía, para completar en 2025 el tren que cambiará nuestras vidas. Esta es la página de Quiero Corredor, para completar en 2025 el tren que cambiará nuestras vidas. Y también la asociación ha convocado numerosos actos empresariales multitudinarios con el nombre de Encuentros por el Corredor del Mediterráneo en el último año, en la Encina, Alicante, en Tarragona, Murcia, Almería y Madrid. A este último acto, celebrado en IFEMA, tuve el privilegio de asistir personalmente entre más de 2.000 participantes el pasado mes de octubre. La portada de la invitación para aquel acto de Madrid ofrecía una imagen real de la España ferroviaria y muy particularmente del desolador panorama del noroeste español y de Asturias. Es una imagen estremecedora que retrata la consagración de una España ferroviaria de dos velocidades que abre de nuevo una brecha entre el centro y el levante español por un lado y el noroeste español por otro. Pero también es una lección de compromiso cívico y de superación admirable de los empresarios valencianos, catalanes, murcianos y andaluces, que disponiendo ya en sus territorios de comunicaciones ferroviarias radiales con Madrid en alta velocidad y en ancho internacional, luchan por la ambición de completar la plena integración de sus comunidades autónomas en Europa a través de su red de comunicaciones. La reivindicación del corredor del Mediterráneo que hace la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida por Vicente Boluda, representa, por lo tanto, en mi opinión, la respuesta constructiva al riesgo cierto de las dos Españas ferroviarias, que es una amenaza real que pesa sobre todos los españoles. Les ofrezco un solo dato de este riesgo a modo de ejemplo. El pasado 11 de abril de 2017, el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de manifestaciones de interés dirigidas a diseñadores y fabricantes de material rodante para el establecimiento de los servicios ferroviarios de autopista sobre los ejes Atlántico y Mediterráneo. Esta convocatoria del Ministerio de Fomento, que ha recibido 5 propuestas de empresas de material rodante, tiene por objeto recabar la opinión de los diseñadores y fabricantes de material rodante sobre la naturaleza y las características del material disponible hoy y sobre las condiciones necesarias para la prestación de servicios ferroviarios internacionales de autopistas en los ejes Atlántico y Mediterráneo. Pues bien, en esta convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Fomento reconoce literalmente que en España el Estado continúa con el análisis de oportunidad que supone para el desarrollo de los servicios dos puntos. La llegada del ancho UIC hasta Vitoria, una vez sea puesta en explotación de la denominada Y vasca, y la llegada del ancho UIC, el ancho internacional, hasta Barcelona, una vez que entró en explotación la nueva línea Barcelona Frontera Francesa, apta para el tráfico mixto y en ancho UIC. Los planos de los itinerarios de los servicios de autopistas ferroviarias se adjuntan en el anexo 1. Y estos son los planos. Estos son los planos del documento publicado en el Boletín Oficial del Estado. De entrada, si las autopistas ferroviarias españolas finalizan en ancho internacional en Vitoria o en Barcelona, ¿tendrán que ir los camiones por carretera en España hasta o desde Vitoria y Barcelona para acceder a las autopistas ferroviarias? Este modelo ferroviario gubernamental eurófobo, que nace de la aversión de un lobby bien conocido en Asturias hacia el ancho internacional, conduce a que las autopistas ferroviarias españolas en proyecto solo retiren tráfico de la carretera en Francia, cuyas autopistas
recorren de norte a sur Francia, sobre todo, y en España, en el País Vasco y en Cataluña. En el resto de España, nada. En conclusión, no hay que ser demasiado espabilado para adivinar las consecuencias en una comunidad autónoma de no disponer de vías de ancho internacional para el transporte de mercancías. Si todos los territorios de España no cuentan con red ferroviaria de mercancías en ancho UIC o estándar, se encontrarán muy pronto con la nueva frontera ferroviaria desplazada desde Irún y Figueras hasta Vitoria y Barcelona, respectivamente. Esto lo ven muy claramente en la Asociación de Empresarios de Valencia, presidida por Vicente Boluda. Y por eso, posiblemente, el acto de Madrid, celebrado en IFEMA, tenía en un lugar destacado este panel, que rezaba así: ancho internacional, la solución definitiva. Reivindicamos la doble plataforma de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras en 2025. Para dejar claro que lo que España necesita, lo necesita desde Algeciras, no solo desde Vitoria y desde Barcelona. Aunque en Asturias algunos hagan el avestruz, empeñados en perpetuar el siglo XIX, es fundamental para nuestros ferrocarriles de viajeros disponer de ancho internacional, pero también para nuestros ferrocarriles de mercancías del siglo XXI. El objetivo nacional lo tienen muy claro los empresarios del Levante, con la Asociación de Empresarios de Valencia al frente. Uno de los más activos, junto con Vicente Boluda, es el presidente de Mercadona, Juan Roig, que explicó con sencillez hace un año, en el acto de Tarragona, para que no quede ninguna duda, que España debe ser circular, además de radial. Y añade: no somos políticos, pero hemos de reivindicar. Y apostillaba: es necesario explicar a la sociedad la importancia del corredor, porque solo se construirá si la sociedad civil lo exige. El corredor solo se construirá si la sociedad civil lo exige. Un aviso que llega desde Valencia, pero que merece una reflexión profunda en toda España, y no digamos nada en Asturias. Como merece también una reflexión aparte la excepcional labor de quien, como Vicente Boluda, además de empresario esforzado, aporta a la sociedad española su compromiso personal con la exigencia pública para la consecución de un bien colectivo, y nos da a todos un ejemplo poco frecuente de amor a su tierra, de civismo y de generosidad en el desempeño del cargo que ocupa al frente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Hoy va a confirmar en Oviedo su compromiso, como apunta en el título de su conferencia, el impulso al corredor del Mediterráneo y la implicación de la sociedad civil. La Real Academia Española dice que la persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien es un patriota. Es un honor ceder la palabra a un patriota, a Vicente Boluda. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. Me habían dicho de todo, pero patriota nunca. Pero me ha gustado. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias por permitirme la posibilidad de dirigirme a todos ustedes y poderles explicar qué hacemos desde la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, y con más detalle compartir con ustedes la génesis, objetivos y resultados de un proyecto, el canal de comunicación corredormediterráneo.com,
que defiende una infraestructura concreta, el corredor ferroviario mediterráneo, y pretende ir mucho más allá y contribuir a la cohesión y vertebración y competitividad de nuestro país. Especial agradecimiento y quiero realizar a Paco Álvarez Cascos por su amable invitación a estar hoy aquí, pero además y en concreto por haber querido estar presente y apoyar nuestra acción el pasado mes de octubre en un acto en el que 1.500 empresarios de toda España reivindicamos más vertebración y cohesión territorial de nuestro país a través de las infraestructuras en general y del corredor mediterráneo en particular. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de explicar los entresijos del proyecto y sus objetivos fuera de las comunidades autónomas del corredor mediterráneo o de ese acto de María al que antes me refería, y quiero ponerlo en valor por el hecho que desde esta institución se nos haya dado la posibilidad de explicarlo, es síntoma de tres cuestiones muy relevantes para nosotros. Lo primero, que en el resto de España, en general, y en aquellos territorios que impulsan otros corredores en particular, se está empezando a interiorizar que ningún eje de infraestructuras de los que está en proyecto, se está construyendo o está operativo, va en detrimento de los demás. Lo segundo, que el desarrollo de cualquier territorio de nuestra nación, España, es positivo para el conjunto del país. Y, en tercer lugar, que la participación y concurrencia de la sociedad civil en el desarrollo de proyectos de calado es no solo clave, sino imprescindible. Pero de todo ello hablaremos más tarde. Mi intervención no será muy extensa porque es siempre más gratificante mantener un buen fluido de coloquio abordando los temas que a ustedes les interesen siempre que yo tenga respuesta para los mismos. Voy a estructurar la charla en cuatro bloques. En el primer bloque, que me servirá para contextualizar todo lo que hablaremos, les explicaré qué sabe la organización que presido. En el segundo bloque les hablaré del canal de comunicación elcorredormediterráneo.com. En tercer lugar les explicaré qué avances se han conseguido con todo el movimiento que estamos desarrollando en favor del corredor mediterráneo. Y en cuarto lugar les esbozaré cuáles serán los siguientes pasos que iremos dando. Así, ¿qué sabe? La Asociación Valenciana de Empresarios, organización privada y sin ánimo de lucro, nació oficialmente en 1981, pero ya desde el 78 tenía actividad oficiosa, es decir, tiene prácticamente 40 años de existencia. AVE está integrada por 120 empresarios líderes de la Comunidad Valenciana. No es un número cerrado, pero únicamente entran empresarios con un liderazgo claro. Y les doy alguna información para que vean el perfil de sus integrantes y lo que, en mi opinión, son fortalezas de nuestra organización. El conjunto de las empresas que lideran los miembros de AVE facturan más o menos 44.000 millones de euros, que es el equivalente al 44% del PIB de la Comunidad Valenciana. Esos 120 empresarios emplean a más de 170.000 personas. No se presta ningún tipo de servicio a los asociados. Desde AVE no se trabaja en interés de las empresas que lideramos sus miembros, ni por los intereses particulares de estos, sino en favor de asuntos claves para el conjunto de la sociedad. Hace muchos años que eliminamos barreras provinciales dentro de la organización. Todos somos la Comunidad Valenciana. Tenemos absoluta independencia económica. Todos los proyectos y el funcionamiento de la organización son sufragados con aportaciones de sus miembros. Somos independientes a nivel político, lo que no significa que no trabajemos con lealtad exigente con nuestros responsables públicos de las distintas administraciones. Y, por último, un detalle importante, es el liderazgo de sus miembros. Solo se permite que estén los número uno. En AVE buscamos constantemente la mejora de nuestra economía y de nuestra sociedad, y para ello tenemos definida una triple misión. En primer lugar, dignificar la figura del empresario. En segundo lugar, nuestra misión nos conduce a tratar de contribuir al mejor desarrollo social y económico de la Comunidad Valenciana y de España. Y en tercer y último lugar, tenemos como objetivo dentro de nuestra misión la vertebración de nuestro territorio, tanto el de la Comunidad Valenciana como el de España.
La amplitud de nuestra misión nos permite abordar los asuntos que en cada momento consideramos más oportunos, pero sí que tenemos muy definidos algunos focos concretos de acción que trabajamos a través de organizaciones que o bien han nacido desde AVE o a las que apoyamos de forma decidida. Los focos son la puesta en valor de la figura del empresario y de la actividad empresarial, el fortalecimiento de la sociedad civil, la competitividad e innovación, los valores, la ética y las buenas prácticas y la vertebración del territorio y social. Las organizaciones en las que nos apoyamos son la Fundación EDEM, Escuela de Empresarios, que preside Hortensia Roch, la Fundación ETNOR, para ética de los negocios y de las organizaciones, que dirige la prestigiosa filósofa y catedrática de ética Adela Cortina, la Fundación Premio Rey Jaime I, cuya presidencia y honor corresponde a su majestad Rey Felipe VI, y que cada año reúne en Valencia a 20 premios Nobel para premiar 7 modalidades relacionadas con la ciencia, la investigación y el emprendimiento, el Instituto de Empresa Familiar, presidido por Ignacio Osborne, con quien tenemos un acuerdo de representación en la Comunidad Valenciana. Aprovecho además para saludar a la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana, que están aquí presentes. El Grupo de Economía y Sociedad, integrado por 8 organizaciones similares a la nuestra y otras tantas comunidades autónomas españolas que trabajamos por la vertebración de nuestro país. La Fundación ProAVE, liderada por Federico Félix, centrada en las infraestructuras. Y la Fundación Conexus, basada en Madrid. Insisto, todas ellas han nacido desde AVE o nuestra participación en las mismas es determinante para el desarrollo de nuestra misión. ¿Por qué pusimos en marcha el canal de comunicación corredormediterráneo.com? Casi todos los temas que abordamos desde AVE son, como he dicho, asuntos clave para el desarrollo social y económico de nuestro país. Pero es que además hay un denominador común. Hay cierto estancamiento o falta de iniciativa, casi siempre política, para que se pongan en marcha o se desatasquen. En otras palabras, si los asuntos son estratégicos, pero están bien orientados y funcionan, AVE los apoya, pero destina sus recursos y esfuerzos en otra dirección. Si bien nuestra organización tiene sede en la Comunidad Valenciana y nuestro principal foco de acción radica allí, en la línea de lo que hemos comentado de que hay que trabajar por la unidad y fortaleza de nuestro país y no por la división, abordamos temas que, siendo buenos para nuestro territorio, benefician al conjunto del país. Frente a la división y enfrentamiento a los que estamos acostumbrados, ponemos en práctica la suma constructiva y la cohesión. Así, lideramos desde la Comunidad Valenciana debates clave y con una alta carga política que dificulta que los problemas identificados se solucionen. Dos ejemplos muy claros, de entre muchos otros que hemos abordado, son el problema del agua y el modelo de financiación autonómica. Un tercer asunto del que se habla mucho, pero en el que no se avanzaba, era el corredor mediterráneo. Si uno tira de hemeroteca, se da cuenta de que muchos y durante mucho tiempo llevamos hablando de la citada infraestructura. Pese a ello y pese a la multitud de promesas políticas al respecto, no se apreciaban avances reales o incluso el proyecto peligraba. Quisimos entender la importancia del corredor mediterráneo, su dimensión y sus complejidades técnicas, y tras constatar que su desarrollo y puesta en funcionamiento beneficiaría al conjunto de España, decidimos ponernos manos a la obra e impulsar el canal de comunicación, el corredormediterráneo.com, que está sirviendo para conocer, informar, movilizar y concienciar. A dichos efectos, produjimos un documental que fue el pistoletazo de salida, donde grabamos el conjunto de la infraestructura desde el helicóptero que utiliza en la Vuelta Ciclista a España, 1.400 kilómetros desde la frontera francesa a Algeciras. Dicho documental explicaba las principales cifras que sustentan la importancia del eje y también los principales obstáculos técnicos que había que superar. Permítame que les pasemos dos vídeos cortos, uno del tráiler del documental y el otro de los hitos en el camino, los hitos que son los principales cuellos de botella que detectamos en 2016.
La ausencia de un plan global para el corredor mediterráneo y la incertidumbre en cuanto a las fechas e inversiones, una solución provisional que en algunos casos generará cuellos de botella. No todos los túneles tienen el gálibo ni las características necesarias. Desde Tarragona hasta Algeciras no existe de momento ancho internacional. Mientras haya parches, soluciones transitorias, una solución provisional. Ahí les recomiendo que entren en esa página web porque ahí pueden ver el corredor desde los 1.300 kilómetros a la velocidad que deseen. Pueden estar verlo en 3 minutos o en 33 horas. A la velocidad que deseen va el helicóptero. Cada uno lo maneja y ve exactamente desde el aire cómo está todo en cada momento. Que lo que hacemos también es ponerlo al día cada 6 meses. Y eso les pica un poquito. Porque claro, no nos pueden engañar porque no nos pueden decir como antes que habían acabado tal obra, tal infraestructura, tal enlace, cuando lo estás viendo que no está hecho. Bueno, muy interesante. Como observarán, el despliegue es importante y son muchos los profesionales al servicio del proyecto, creativos, productores audiovisuales, técnicos ferroviarios y el propio equipo de AVE, que sin él hubiera sido imposible hacer todo esto. Más allá del hecho concreto de trabajar por conectar a todo el Mediterráneo español, lo que buscamos es completar la actual España radial con la España circular, convencer a nuestros gobernantes de que conectar territorios vertebra nuestro país, hacer conscientes a los que toman decisiones políticas que invertir y potenciar el Mediterráneo español es positivo para el conjunto de España. ¿Y qué hemos conseguido? Una de las principales debilidades que como sociedad hemos tenido ha sido la excesiva dependencia política, la falta de criterio propio y valentía a la hora de transmitir lo que pensamos y la absoluta desconfianza entre las distintas organizaciones de la sociedad civil para cooperar desde su necesaria independencia. La política es fundamental. Nuestros representantes han sido elegidos en las urnas y les compete a ellos cumplir con sus compromisos y administrar por el conjunto de los ciudadanos. Pero eso no es incompatible con que la sociedad civil no esté presente y opine sobre los principales asuntos, proyectos y medidas que se desarrollan en su entorno. Corren nuevos tiempos. La sociedad ha madurado y se está corresponsabilizando de la marcha de las instituciones. Y para ello creemos que es imprescindible la acción concertada y el asociacionismo. Pues de acuerdo con ello, les voy a enumerar
resumidamente lo que consideramos que se está consiguiendo con la implicación de la sociedad civil en el desarrollo de un proyecto tan relevante para el futuro de nuestro país como es el corredor mediterráneo. A nuestro modo de ver, son 5 los logros alcanzados y su orden es secuencial, es decir, si no se hubiera conseguido el primero, no hubiésemos alcanzado el segundo y así sucesivamente hasta el quinto. El primer logro ha sido la implicación empresarial. Y eso no significa únicamente que los empresarios de AVE estén involucrados en la iniciativa, que también, sino en el conjunto del empresariado de la cornisa mediterránea se ha volcado en el proyecto, consiguiendo unidad de acción y alineamiento de objetivos. Pero es que, además, el apoyo desde el resto del territorio de España es cada día mayor. Y quizás alguien pueda pensar que no es para tanto, que es algo sencillo, pero no lo es. Había 2 obstáculos fundamentales: la rivalidad territorial entre las propias comunidades autónomas mediterráneas y que muchas organizaciones del arco mediterráneo ya tenían sus propias estrategias y llevaban mucho camino andado. Pues bien, ha habido mucha generosidad por parte del conjunto de patronales, cámaras y organizaciones de la sociedad civil que han decidido sumarse de forma incondicional, renunciando a cualquier tipo de protagonismo en beneficio de un proyecto común. Y la rivalidad territorial ha pasado a un segundo plano, cuando se ha visto que, más allá de los intereses territoriales concretos, estaba en juego el interés conjunto de España. Y, sin duda, lo que ha posibilitado esta unidad es que el proyecto está bajo un doble paraguas que nos une a todos y no destaca a ninguno por encima del otro: la marca corredormediterráneo.com y el hashtag Quiero Corredor. Conseguida la implicación y la unidad empresarial, el segundo logro ha sido concienciar e involucrar al conjunto de la sociedad en un doble sentido, que superan, conciernan y entendieran la relevancia de la infraestructura para el conjunto del país, que asumieran, se ilusionaran, tuvieran la confianza de que con la unidad y fuerza de todos podríamos conseguir nuestros objetivos. Y para ello hicimos varias cosas. Así, organizamos actos empresariales por las distintas comunidades autónomas: La Encina en Alicante, Tarragona, Murcia, Almería. Todos ellos con una enorme visibilidad y una gran repercusión mediática y saliendo a la calle a testar el pulso de la ciudadanía, quien nos trasladaba sus opiniones. Conjuntamente, organizamos una campaña de recogida de firmas y de aportación de argumentos bajo el hashtag Quiero Corredor. E involucramos al mundo del deporte del arco mediterráneo, con la enorme capilaridad que ello supone: básquet, fútbol, mundo del running, deporte paralímpico, motociclismo, etc. Y generamos contenido informativo y divulgativo sencillo y entretenido, para que todo el mundo que estuviese interesado pudiese profundizar, como el que hemos visto aquí. Y, por último, realizamos campañas de televisión, lo que nos permitió llegar al conjunto del país. Como todos sabemos, ya puede haber presupuesto, ser el proyecto técnica, social y económicamente viable, que si no cuenta con el respaldo político no sale adelante. Y ese ha sido el tercer logro, el conseguir que exista una voluntad política. Respaldo político en las comisiones autónomas del arco mediterráneo. Este había, pero ya sabe muy bien, porque aquí lo padecen todos también, que las decisiones se toman en Madrid. Y no me refiero solo al Gobierno, que es fundamental, sino a las cámaras legislativas. Pues bien, la implicación y la unidad empresarial y la concienciación social llevaron a que la voluntad política existiese. A día de hoy, no hay grupo parlamentario que no hable en positivo de la importancia y necesidad de desarrollar una infraestructura clave para España, ni partido político de ámbito nacional que no lo lleve en su programa electoral. Además, se ha conseguido extender la idea a la que les aludía antes, de que es necesario completar la España radial con una España circular. Pero además de todo ello, que ya es un enorme paso, el nuevo equipo ministerial de Fomento, con el ministro a la cabeza, se lo ha tomado muy en serio y el proyecto ha cogido otra velocidad que antes no tenía. Así,
Tras la implicación y unidad empresarial, la concienciación social y el despertar de la voluntad política, ha llegado el logro más importante para que un proyecto de esta envergadura tenga éxito. El cuarto logro ha sido conseguir que el rigor técnico se ponga al frente de la ejecución de la infraestructura. No les voy a contar ni la cantidad de contratos que se han tenido que resolver y volver a licitar, ni los ajustes que ha habido que realizar, porque daría para otra conferencia y además de risa. Pero les diré que a día de hoy todo el corredor está en marcha, si bien la parte de Murcia y Andalucía especialmente necesitan una apuesta más decidida para la que vamos a trabajar. Y por último, y en quinto lugar, con todo este proyecto impulsado por empresarios y por la sociedad civil, se está consiguiendo una enorme cohesión territorial. Considero que es un logro muy importante para el conjunto del país. No se les escapa que nuestro país atraviesa un momento muy complicado a nivel territorial por la situación en Cataluña. Pues bien, toda esta iniciativa, todo este movimiento y el que vendrá y la participación de empresarios y representantes de la sociedad civil de todo el país por un proyecto común está ayudando a entendernos mejor unos con otros y a superar ciertos prejuicios e ideas preconcebidas que nos separan más que unen. Y dicha unidad real hace que el conjunto de los impulsores del proyecto tengan claro que el corredor mediterráneo es un todo desde Algeciras a la frontera francesa y todos defendemos el todo. Déjenme que les ponga un vídeo ahora de los logros de 2017, como antes les comentaba, que cada seis meses vamos poniendo al día el día del corredor. Cámara graba. Rodando. Hace menos de un año, muy pocos hablaban del corredor mediterráneo. Somos unos privilegiados poder hacer esto entero todo recorrido. Y nos subimos al helicóptero de la Vuelta a España para grabar metro a metro los 1.300 kilómetros que recorrerá desde la frontera francesa hasta Algeciras. Creamos el corredormediterráneo.com, el primer canal de comunicación dedicado exclusivamente a informar sobre la infraestructura que muy pronto impulsará todo nuestro país. Presentamos el primer documental que daba a conocer la situación real del corredor mediterráneo y la importancia de sumar voluntades para asegurar su culminación en 2025. ¡Quiero corredor! Prometimos realizar chequeos del estado de la infraestructura cada seis meses y cumplimos nuestra promesa. Todavía falta bastante por hacer. Nos reunimos en la Encina y volveremos cada año hasta que se completen las obras. Para bien de España y también de Europa. Nos reunimos también en Tarragona, en Murcia y en Almería. 300 empresarios, 500, 1.000. Creo que si todos seguimos unidos, esto será una realidad. La cifra seguía creciendo. La repercusión en redes sociales fue enorme. Y los medios de comunicación se hicieron eco y nos apoyaron. Yo quiero corredor. En la calle, las personas que algún día utilizarán el corredor mediterráneo nos dieron su opinión. El corredor tenía que ser para todos. Si es que volem que tindre un futuro, volem tindre feña, volem tindre negoci, es muy importante. Yo creo que es básico. Necesitamos ese corredor. En Tarragona, en Murcia, en Valencia, en Barcelona, en Almería, en Granada. Quiero corredor. Quiero corredor. Sí, todos estaban de acuerdo. Quiero corredor. Los equipos e instituciones deportivas del arco mediterráneo saltaron al terreno de juego y se implicaron dedicando sus partidos al corredor mediterráneo. Y yo creo que es el momento de que nos miren con mejores ojos. Y diciéndonos que no se conforman con ser muy buenos. Ayúdame a traer el corredor mediterráneo. Que quieren el corredor para ser imparables. Te prometo que juntos seremos imparables. En la calle, en las redes sociales, en los medios, la gente empezó a conocer, a compartir, a valorar, a implicarse. Queremos el corredor ya. Y para ellos creamos cerca de 2.000 contenidos que se han visualizado y compartido cientos de miles de veces hasta alcanzar a 5 millones y medio de personas. Muchos de ellos han apoyado la iniciativa dejando su firma y sus motivos para que se complete el corredor en el corredormediterráneo.com. Y hace poco, el corredor mediterráneo llegó a los medios, a la televisión, a los canales de máxima audiencia. Creamos un programa dedicado al corredor mediterráneo para los principales grupos de comunicación de España. E hicimos algo único en la historia de la televisión: acortar la duración de los bloques publicitarios, reducir los tiempos para explicar a las personas que eso es lo que conseguirá el corredor mediterráneo. La campaña de televisión llegó a más de 29 millones de personas y culminó con el encuentro en Madrid de 1.500 empresarios llegados de toda España.
un evento que apoyaron muchos miles más a través de las redes sociales para recordar otra vez la importancia de completar esta infraestructura determinante para nuestro futuro. Gracias a todo ello hemos superado las 60.000 firmas y seguiremos creciendo, porque esto no ha hecho más que empezar. Desde ahora, el siguiente gran medio y prescriptor debe ser tú. ¡Quiero corredor! ¡Quiero corredor! ¡Quiero corredor ya! Ayúdanos a seguir difundiendo esta gran campaña entre tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Tenemos millones de motivos para seguir adelante, para lograr que todos viajemos en la mitad de tiempo y que España vaya el doble de rápido. Bien, pues antes de dar paso al coloquio y de forma muy breve, les enumero los próximos pasos que vamos a dar, o que mejor dicho, estamos dando. Por una parte, la vigilancia constante de que las promesas se cumplen y que la ejecución de la infraestructura avanza según lo previsto. Aquí contamos con un equipo de técnicos ferroviarios excepcional que constantemente están pendientes de las novedades o de los nubarrones en el horizonte. Además, dos veces al año salimos en rueda de prensa a explicar si la infraestructura avanza o no. En segundo lugar, comprobar que la dotación presupuestaria se ajusta a las necesidades de los avances en la ejecución de la infraestructura. Ya saben que lo que no está en los presupuestos no existe, se quedan los PowerPoint. Y en tercer lugar, seguir calando en la sociedad para lo que seguiremos con acciones itinerantes por el arco mediterráneo para ilusionar e involucrar a la ciudadanía. Pues muchas gracias por su invitación, por su atención, y quedo a disposición para cuantas preguntas deseen realizarme. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro habitual coloquio. Les recuerdo que nuestro personal auxiliar está con unos impresos en la sala para todos aquellos que deseen formular alguna pregunta. Le rogamos que se la entreguen para hacernos llegar a esta mesa. Por favor, ir acercando ya. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta está formulada por Marcos Grana Escolar, y es: don Vicente, si considera que la unidad de la sociedad civil está siendo clave para el desarrollo del corredor mediterráneo. Hombre, lo que sí que tenemos claro es que si esta sociedad civil no se hubiera unido y no hubiéramos salido a hacer todo esto, probablemente el corredor mediterráneo no hubiera estado ni en el 2050, vamos, o sea, el corredor mediterráneo no existiría. No existiría porque no había voluntad política en absoluto para hacerlo, ni para construirlo, ni para llevarlo adelante. Con lo cual, pues eso lo tenemos claro. La siguiente pregunta, quizá un poco relacionada, la formula Marían García de la Llana. Y es que antes de que pusieran en marcha toda su movilización, ¿había voluntad política para
llevar adelante el corredor mediterráneo? No había voluntad política. Y además no solo es que no había voluntad política, es que además nos engañaban como chinos, vamos. Nos decían una cosa y por detrás hacían lo contrario. O sea, que esa es la pura realidad y la pura verdad del asunto. Yo que lo he vivido era la pura realidad y la pura verdad. Otra cosa es de que pues hiciéramos buena cara y tal, pero tuvimos que empezar a hacer todas estas toda esta estrategia, pues porque veíamos que para nosotros, sobre todo para la Comunidad Valenciana, como Murcia, incluso Andalucía, que su industria fundamental es la agroalimentaria, cuyos productos el comprador al 90% es Europa, tienen que estar esos productos en tiempo, forma y exactos en los mercados centrales, tanto alemanes como suizos o como holandeses, no pueden permitirse el lujo de los avatares de la carretera. Tienen que tener un medio de transporte seguro y económico. Pero es que la segunda industria que hay en nuestras comunidades es el turismo. Entonces la gente tendrá que llegar, no solo en vía aérea, sino también por tierra desde Europa para este turismo. Con lo cual nos íbamos a quedar desconectados de todo, entre otras cosas porque consideramos que el ancho internacional o el ancho europeo, porque es ancho europeo, lo de llamarle internacional es un engaño, porque es ancho europeo, es decir, toda Europa tiene el mismo ancho de trenes. Entonces no podemos mirar o cerrar los ojos hacia adelante y mirar hacia atrás. O sea, que tenemos que mirar hacia adelante, donde todo el mundo... Estamos en Europa, vamos todos con Europa, todos queremos ser más europeos que nadie. Pero, hombre, pues tendremos que ponernos y alinearnos a tener los coches que vayan igual, los reglamentos de no sé qué que vayan igual, los trenes que vayan por las mismas vías, o sea, que tengamos todas las mismas reglas, más o menos, si no, difícilmente haremos Europa. Bueno, eso es lo que opino yo y mi organización. No sé, aquí sé que hay alguien que opina distinto, pero bueno, algún periódico. Sí. La siguiente pregunta la formula Adrián Pumares Suárez y argumenta que le sorprende ver pues, a empresarios de tanto nivel movilizarse por la sociedad, por Suárez, ¿no? Que si hay algo más detrás, apoyos, intereses particulares. No. Simplemente porque somos conscientes de que la sociedad nos ha dado mucho y hay que devolverle algo a la sociedad. Y la verdad es que empresarios muy importantes, pero no solo de Valencia, sino Valencia, de Cataluña, de Murcia, están, habréis visto ya muchos, están todos, por ejemplo, detrás de este proyecto o de otros muchos más. Además, no hay nada detrás, porque, por ejemplo, pues en mi caso, que soy naviero, poco me interesa a mí el tren, ya me explicaréis. O sea, otra cosa es hablar de que las mercancías vayan por mar, pero por tren poco. O Juan Roch, que sus tiendas son Mercadona, pues poco le da igual, él no vende productos fuera. Pero bueno, pero algo hay que hacer y yo creo que además a la sociedad hay que devolverle parte de lo que afortunadamente nos ha dado, ¿no? Y en eso estamos bastante concienciados y en nuestra asociación, desde luego. Sí. La siguiente pregunta la formula Carolina Morilla y le pregunta que cómo ha surgido el movimiento, la plataforma de apoyo y reivindicación del corredor del Mediterráneo. ¿Por alianzas organizadas por el gobierno autonómico, como tratan de hacer en Asturias, o por el compromiso de empresarios sensibilizados por el futuro de su tierra? No, aquí esto ha nacido exclusivamente de la necesidad. Bueno, el origen viene en que ya tuvimos que hacer una plataforma más o menos parecida, para que el AVE llegara a Valencia, ¿no? Porque la primera y tercera capital de España no están conectadas por línea de alta velocidad cuando estaba hasta Huesca con línea de alta velocidad, o sea. Entonces ya tuvimos que hacer, y derivado de ahí vimos que o hacíamos una cosa parecida o más potente o el corredor mediterráneo no iba a estar nunca, ¿no? Y entonces fue nuestra organización la que empezó a lanzarlo, sumamos la voluntad del resto de asociaciones, todos con nosotros, y la verdad es que luego sí es verdad que al barco este han ido subiéndose pues otras organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los tal. Y afortunadamente también, pero digo afortunadamente también porque ir en contra de ellos sería un suicidio.
los políticos de nuestras comunidades se han subido también a este barco, afortunadamente, con lo cual ahora, pues la cosa, al final, pues el final, hombre, no digo que sea feliz, porque eso hasta que no esté todo terminado no será el final feliz, pero sí que va camino de una buena realización del proyecto, ¿no? Porque afortunadamente al final se han subido todos, ¿no? Sí. Pero bueno, empezó con los empresarios. Muy bien. La siguiente pregunta la formula Ignacio García Arango, presidente del Foro Jovellanos. Informa que la propuesta de autopistas ferroviarias europeas del Ministerio de Fomento para transportar camiones por ferrocarril debería incluir en su rama este todo el corredor Algeciras frontera francesa y no solo el trocito Barcelona frontera francesa, al igual que acontece en Francia, que cruza todo el territorio de norte a sur. Bueno, es que es una infraestructura, el corredor mediterráneo es una infraestructura europea y va desde Algeciras hasta Budapest. O sea, no es que va de Algeciras a la frontera francesa, va de Algeciras a Budapest, es el corredor. Entonces, bueno, pues es completo, no es por trozos. Lo que pasa que sí que está hecho es desde Barcelona, desde Tarragona a la frontera francesa. Pero bien, ya sabemos que, como antes decía vuestro presidente, en el mapa ese estaba muy claro dónde estaban las infraestructuras, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero el corredor es entero, además va de Budapest a Algeciras. ¿Eh? O sea que es una infraestructura europea. Otra pregunta, en este caso formulada por Ángela Elisa Álvarez, de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. El tejido empresarial asturiano está formado por pymes y micropymes principalmente. ¿Cree que la dimensión del empresariado valenciano, mucho mayor, influye positivamente en el grupo de presión que AVE conforma? Bueno, yo creo que la asociación nuestra es muy singular, ¿no? Es muy singular, pero aquí también puedes partir de la Asociación Asturiana de Empresarios para hacer lo mismo y tal. Y además yo ya les he dicho que nos brindamos a darles el apoyo y la ayuda que haga falta para sus demandas para el corredor del norte, ¿no? El corredor del Cantábrico, que es lo que más les puede interesar ahora. Pero yo creo que aquí pueden hacer lo mismo. Yo creo que es un problema de organizarse. No es un problema de grandes o de pequeños, ¿no? Porque al final es un problema de organizarse y de tener voluntad de hacerlo. Aquí tengo una pregunta también de María del Mar García, que le pregunta qué le parece que parte de la sociedad civil asturiana apueste por el ancho ibérico, por la variante de Pajares. Bueno, ya he dicho antes que yo me gusta mirar al futuro, que no me gusta mirar para atrás, que hay gente que opina diferente, pero yo creo que el ancho ibérico es una cosa que está obsoleta y que acabará muriendo totalmente. No sé si ahora, dentro de 5 años, 10, 15, 20, pero claro, no vamos a ser aquí más listos que en el resto de Europa o el resto de Italia. Vamos a fabricar aquí locomotoras especiales para hacer 17 tramitos, pero no para andar por Europa, ni locomotoras, ni vehículos, ni nada. No va a hacer material ferroviario especial para aquí, porque va a ser carísimo. O sea, quiero decir de que hay que mirar al futuro, hay que mirar para adelante. Estamos en Europa, hay que hacer Europa, y hay que mirar a lo que hay y lo que viene. Yo supongo que la gente pues le gustaba a lo mejor ir en los coches anteriores, que no llevaban ni cinturón de seguridad ni todas esas cosas, entonces subían más cómodo, bajaban más cómodo, pero el futuro es otra cosa, ¿no? Y vamos hacia el futuro. Y que lo veamos, claro. En este lugar hay varias preguntas, una formulada por Sonia Preto, José Suárez Arias Cachero, que también van en el mismo sentido, de que opina que parte de la patronal asturiana y el gobierno asturiano no defiendan el ancho internacional para el AVE como conexión de Asturias y que se cree que es importante. Sí, yo creo que es importante que nos pongamos en la línea del futuro, pero es que esa es mi opinión, yo respeto todas las opiniones y yo creo que, vamos, que si el futuro es lo que se construye en todas las líneas de alta velocidad, todas con ancho europeo, pues lo lógico es que vayamos sustituyendo lo que habría que sustituir todo el ancho ibérico por ancho europeo, que es lo que se irá haciendo poco a poco. Y en los próximos 30, 40, 50 años acabará España, pues, como Francia, como Alemania, como Italia, con ancho normalizado, pues por todos lados, porque sea lo lógico. Y vamos, me parece a mí, es mi opinión, pero respeto todas las opiniones, Es como si me dices, Sara, ¿qué quieres ir con un barco a vapor? Pues está muy bien, pues ahora, venga.
Bueno, todo es posible. La siguiente pregunta, formulada por Isidro Martínez Blanca. En términos de empleo, a su juicio es lo que necesitamos los españoles, ¿cuál sería el impacto una vez puesto en servicio el corredor mediterráneo? El impacto económico positivo, no me atrevo a dar cifras porque dan bastantes diferentes. Lo que sí que me atrevo a dar es al negativo. El negativo es que nuestra economía en Valencia bajaría un 30%. Y eso lo tenemos claro y contrastado. Y si no tuviera, si no tenemos corredor en 4 o 5 años, para mercancías nuestra economía bajará un 30%, que es mucho. Tener en cuenta que solo, por ejemplo, por dar un ejemplo, la diferencia en las naranjas es casi de medio euro por kilo entre ir en camión o ir en tren. Claro, si multiplicas por los millones de kilos, por kilo, no por tonelada, por kilo, pues si multiplicas por ahí, pues vas a ver quién te va a ganar en el mercado. O sea, la incidencia sería muy nefasta, muy nefasta. Y luego, además, no tenemos, luego hay industrias, por ejemplo, que hoy en día la gente ya no trabaja con stocks en las fábricas, en las industrias, ya no trabaja con stocks, no tienes piezas para montar para 2 meses, tienes para 1 semana como mucho, ¿no? Y entonces necesitas que te aseguren que las cosas llegan en su momento, en su tal y tal, y que no tienes tú almacenes. Y eso cada día va más y bueno, y el único que te puede garantizar eso es el tren. La siguiente pregunta de Urbano Rubio dice que la conexión circular, ¿cómo se resume técnicamente en el trayecto de Asturias? ¿Cómo? La conexión circular pues se resuelve. Se resuelve, perdón. Dando vueltas. Hombre, quiero decir, supongo que será Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Esos son conexiones circulares, igual que la nuestra es el Mediterráneo. ¿Sí? Sí, todo lo que no pase por Madrid, me dicen por aquí. José Álvarez le pregunta que si no sería más directo y barato establecerlo en la línea por Canfranc. Si los franceses hacen el túnel, sí, pero como no lo van a hacer nunca, pues va a ser. En Valencia había una cosa que me recordaba a lo de Canfranc, que era el paseo. Había un paseo que tenía el nombre de Paseo Valencia al Mar, pero había una tapia, entonces todos lo llamamos Paseo de Valencia a la Tapia. Pues entonces ese va a ser, en vez de el corredor a Francia por el túnel de Canfranc, va a ser el corredor a Canfranc. De hecho, donde he leído yo ya hace 4 o 5 días, de que lo que era la estación van a hacer un hotel de lujo. No sé dónde lo he leído, pero sí. Porque claro, ahí no va a llegar nada. Los franceses no van a hacer ese túnel nunca, porque no es que tienen que hacer el túnel, es que tienen que hacer el túnel y las vías. Cuando tienen dos entradas por Hendaya y por Verpiñán. O sea, que esa es otra. Los franceses todavía no han acabado su corredor de Montpellier a la frontera. Esa es otra. Hay que apretarles ahí, ¿eh?, a los franceses. Esta pregunta no ha formulado, no ha puesto su nombre y apellidos, pero en parte que le felicita por el trabajo realizado. Y le pregunta que cuál ha sido el principal obstáculo que ha tenido y qué recomendaciones nos haría a los asturianos para conseguir que Asturias se comience a trabajar en una línea similar como lo que hay en el corredor del Mediterráneo en Valencia. Esa pregunta no puedo contestarla yo porque no soy aquí, no sé. No puedo contestarla yo. Aquí utilizo la palabra aquí a los empresarios de Asturias, pero estoy convencido que lo van a hacer y mejor que nosotros. Porque lo van a hacer sin los fallos que hemos podido cometer nosotros, claro. Y José Luis Escotet pregunta que, independientemente de la fuerza empresarial, que es mucha en este caso, ¿qué credibilidad le ofrece la clase política? La clase política, bueno, voy a decirte,
Yo, los políticos son necesarios porque nuestro país es una democracia y los elegimos todos. Y además yo creo que ahí cuando todo esto de la financiación y todas estas cosas y tal, cuando a nosotros nos dicen que presionemos a Madrid y todas estas cosas, digo, yo no tengo por qué presionar a nadie, porque para eso he elegido unos señores que me tienen que representar, que son los que tienen que presionar, y es lo que tiene que trabajar para eso, ¿no? Con lo cual, si no creyéramos en la clase política, pues mal asunto haríamos, ¿no? Que hay unos, pues como todo en la vida, hay unos mejores, otros peores y nada más. Pero yo creo que primero que es de agradecer el servicio público que hacen. Y que si no hubiera políticos, pues fenomenal, estaríamos todos pues, como los de la edad de piedra, con el taparrabos y matándonos a ver quién es el más fuerte. Luego tiene que haber quien trabaje por todos nosotros. ¿Que hay mejores y peores? Por supuesto, bueno, en la vida, en todas las cosas y en cualquier cosa, ¿no? Yo los conozco magníficos. Y conozco otros que no te pueden ni acercar, ¿no? Porque te roban hasta la cartera, pero la mayoría no son así. La mayoría no son así. ¿No? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, pues ya se han formulado las preguntas. No sé si alguien quiere alguna más. Fenomenal. Pues si no hay nada, pues damos las gracias a Vicente Boluda por su participación en esta conferencia del Foro de Asturias. Muchas gracias a Francisco Álvarez Cascos también por presentarlo. Gracias a ustedes por su asistencia y aprovecho la ocasión para invitarles a la próxima conferencia del Foro de Asturias, que tendrá lugar el lunes 26 de febrero a las 20 horas en el Hotel Exe de aquí de Oviedo, impartida por don Miguel Calleja Puerta, profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Oviedo, bajo el título Pelayo y Covadonga, pasado medieval y memoria nacional. Pues les esperamos ese día y reiteramos las gracias a don Vicente Boluda. Muchas gracias. Muchas gracias.